Les damos la bienvenida en nombre de la Cámara Peruana del Libro. Agradecemos su asistencia a este conversatorio de escritores peruanos en Francia. Para la presentación dejo el micrófono en manos del señor Nerito Laya, de Textual Pueblo Mágico. Gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Textual Pueblo Mágico les agradece muchísimo su presencia y agradece a Alfredo Pita, a Diego Treyes, a Félix Terrones, a Rocío Ferreira por estar esta noche en este conversatorio. Son el conversatorio escritores peruanos en Francia. Miren ustedes, Rocío Ferreira es peruana, pero ella está en Washington, ¿sí? En Chicago. Rocío Ferreira es peruana, está en Chicago, ha venido a Lima para presentar a escritores peruanos que están en Francia. Ese es nuestro conversatorio esta noche. Bueno, yo los voy a dejar, la mesa porque yo en verdad no tengo nada que hacer aquí, nada más darles la bienvenida y disfrutemos este conversatorio. Gracias a todos ustedes, gracias también a la mesa. Gracias. Buenas noches. Voy a estar aquí moderando la mesa. Tenemos aquí a tres grandes escritores peruanos que en este momento residen en Francia, unos más tiempo que otros. Y estos tres escritores residentes en Francia son Alfredo Pita, Diego Treyes y Félix Terrones, que van a discutir desde su experiencia personal acerca de Francia y su literatura, así como también del influjo de ambas en nuestras tierras y cómo lo ven ellos en su propia literatura. Como ustedes ya los conocen, solamente voy a brevemente decirles algo de ellos. Alfredo Pita tiene una obra muy vasta de novelas y cuentos, y su última novela que fue premiada es El Rincón de los Muertos, que salió publicada en el 2014. Ha ganado varios premios, vive bastante tiempo en París, ha sido traducido y publicado en 5 países europeos. Y sus textos han aparecido en importantes antologías y publicaciones peruanas e internacionales. Diego es bachiller en cine y periodismo de la Universidad de Lima y también es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Texas en Austin. Ha publicado también ya varias novelas, su última novela que ganó el premio Francisco Casabella de la editorial Destina se publicó en el 2012 y ha sido recientemente traducida al francés con bastante éxito en Francia y en el resto de Europa. Ahora acaba de publicar una antología de cuentos personal que se llama Adormecer los Felices, que la presentó hace unos días. También tiene muchos artículos porque también ha hecho trabajo académico. Y finalmente, Félix Terrones. También es un autor que ya tiene varias obras publicadas y su última obra es una novela que acaba de salir, que también la presentó hace unos días, que se llama Ríos de Ceniza. Muchos de sus relatos han sido publicados en antologías y publicaciones peruanas e internacionales y es también doctor de estudios hispanoamericanos por la Universidad Michel de Montaigne en Bordeaux, Brest. Y ahora él sigue trabajando también como escritor, pero también como académico. Entonces, en esta noche que estamos reunidos todos para escuchar y saber de ellos, he preparado unas preguntas para hacer una ronda de tres preguntas vitales donde ellos van a discutir con nosotros acerca de su experiencia. Y comenzamos así con Alfredo, Diego y Félix. La primera pregunta que me parece interesante para conocerlos más es que nos gustaría saber cuál fue la decisión que los motivó a viajar a Francia y qué ha significado la experiencia francesa en su carrera literaria. También si pueden decir qué se siente que ahora ustedes están escribiendo sobre el Perú desde Francia. ¿Quién empieza? 5 minutos cada uno. Alfredo. Es complejísimo.
¿Por qué uno llega, por qué uno toma determinadas decisiones en ciertos momentos de su vida? Es difícil de explicar, entraríamos en el terreno de las confidencias. Francia para mí fue siempre, desde tal vez la infancia, un horizonte literario. En el pueblo en el que yo vivía, Serendín, cuando yo era niño no había televisión, naturalmente, y apenas había radio, y en las casas se leía mucho, y en mi casa en particular se leía mucho. Y los libros que mis familiares pusieron a mi disposición cuando yo aprendí a leer, mayoritariamente eran franceses. Era la novela, la gran novela popular francesa, Dumas, Verne. Muy temprano ese horizonte literario que era Francia, para mí se estableció naturalmente como un horizonte ambicionable, alguna vez ir a Francia. Pero eso era un sueño irrealizable. En la adolescencia era un sueño vago. Más tarde, la vida, razones múltiples, en 1983 en concreto, yo había conocido Francia antes, había estado en viajes pasajeros, pero en 1983, al final de ese año, después de un año terrible, es el año que empieza con Uchurajay, en enero. A fines del año 83, después de fiascos profesionales y humanos, yo me encontré en circunstancia de que debía tomar una decisión. Me iba y me iba con mi familia. ¿A dónde? A Francia. Yo había trabajado para la agencia France Press en Lima, así que todo se encaminó más o menos naturalmente a este exilio voluntario, y así es como me establecí en Francia, para resolver problemas múltiples, pero también para ver si al fin y al cabo podía dedicarme con más método y con más ahínco a lo que era un poco mi razón de vivir, que es escribir. Y así es como he llegado a Francia. Francia me ha dado muchísimo y en efecto me ha permitido escribir. Y tal vez hablemos de todo esto un poco más adelante. La verdad es que yo no quería ir a París, sino a Londres al inicio. Así que voy a desentonar desde el principio, sí, para dar un poco la contra. Llegué a París, de alguna manera pensando en que podía encontrar lo que había sido París en su época dorada, en la cual los escritores latinoamericanos tenían su casa y habían comenzado a desarrollar este fenómeno que conocemos como el boom. Es decir, un fenómeno en el cual el escritor latinoamericano por primera vez tiene éxito de lectoría, es decir, vende mucho, y tiene éxito de crítica. Al mismo tiempo, me interesaba París porque yo había estudiado en la universidad la obra de Roberto Bolaño, es un autor chileno que personalmente cambió mi forma de ver y de enfrentarme a la literatura. Y Bolaño, junto a Mario Santiago, había pasado por París y tenía relación con poetas peruanos, y el único narrador había sido Alfredo en los 70s, en una buhardilla donde vivían todos juntos. Compartían espacios muy pequeños, porque en Francia no hay espacio para nada, y la compartían juntos, y ahí había estado Mario Santiago, un poeta mexicano de los infras, como Bolaño. Entonces lo primero que hice fue buscarlos uno a uno, ¿no? Busqué a Alfredo, busqué a Elqui Burgos, busqué a Patrick Rosas, busqué a todos los que quedaban ahí. ¿Por qué? Porque existía
lo que ahora yo considero un mito, la idea de que París se había acabado, la idea de que los escritores todos se habían ido, la idea de que Nueva York había reemplazado a París como lugar de creación para el escritor. Entonces siempre digo un poco esto, ¿no? Que yo no me sorprendía porque yo a las fiestas llego cuando ya todo el mundo se ha divertido, está borracho y ya nadie quiere bailar. Entonces yo llego a París y lo primero que hago es ponerme en contacto con aquellos que habían vivido esta época de efervescencia, de pobreza, de revolución, de delincuencia, porque muchos de ellos sobrevivían robando, lo cual me fascinaba, porque la idea del escritor como una especie de criminal está muy presente en todo lo que escribo. Entonces, París, en una época donde las ideologías se caen, en un país, una época donde el Partido Socialista francés se parece un poco a lo que tenemos acá como nacionalismo, en un momento en el cual todos están diciendo que ya se acabó la literatura en París, yo llego y empiezo a darme cuenta de que eso era mentira, que por más de que muchos se habían ido a Nueva York por las becas y por los cursos que ofrecían, había algo que es inmanente a París, que no iba a cambiar nunca esa realidad. Y lo que estamos haciendo ahora en París es, yo escribo desde allá, y curiosamente desde allá no puedo dejar de hablar del Perú, lo cual sería más sano para mi salud mental y para mi salud psicológica, pero creo que si estamos los tres acá es porque hacemos lo mismo a veces en bares, nos sentamos a hablar de nuestra relación con el Perú, tanto como escritores como políticamente. Entonces Francia para mí ha significado eso, ha significado el redescubrirme como escritor, como persona, y el darme cuenta de que yo no he perdido ni probablemente pierda el lazo con el país, aunque geográficamente esté muy lejos. Buenas noches a todos, gracias por haber venido. Bueno, yo voy a repetir un poco lo que mis dos colegas han dicho. Para mí el vínculo con Francia y con su literatura apareció hacia la adolescencia, ¿no? Sobre todo, yo creo que esto es muy ocurre mucho con mucha gente que se dedica a la literatura y que le gusta Francia y su literatura, los escritores franceses del 19. Yo leí muchos escritores franceses del 19 hacia el final de mi adolescencia, pero después lo dejé de lado para dedicarme a leer otro tipo de literaturas. No necesariamente la literatura peruana, porque en aquel entonces no la leía mucho, sino literaturas de otras latitudes, como la literatura inglesa o la literatura alemana. Es cuando yo estuve en la universidad que regresé a la literatura francesa. Hace creo los 3 años de estudios de letras, de literatura, leyendo intensamente la literatura francesa y al mismo tiempo aprendiendo francés. Porque contrariamente a la gran mayoría de gente que estudiaba literatura en aquel entonces y que tenía la necesidad o el deseo de irse a otro país para continuar con sus estudios y pensaba antes que nada en algún país anglófono, yo la tenía clara, quería irme a Francia. Y eso fue lo que hice cuando viajé en el 2004. Cuando se trata de pensar acerca de lo que significa Francia en mi carrera literaria, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Diego, ¿no? Pienso en particular en este libro tan interesante de Pascal Casanova, en el cual ella habla de Francia como la capital mundial de las letras, ¿no? Y yo creo que Francia, París, Francia en general y París en particular, tienen todavía ese halo místico, pese a lo que muchos haya dicho con respecto del ocaso de la irradiación francesa. Tiene ese halo místico que atrae no solo a escritores peruanos, sino a escritores de muchas partes del mundo, que nos damos cita ya en Francia y en París para tener la experiencia del cosmopolitismo, ¿no? Y de la experiencia del cosmopolitismo, reelaborar nuestro vínculo con las letras, ¿no? A mí Francia, por ejemplo, la experiencia francesa me ha entregado un orden, me ha entregado una coherencia, me ha entregado un compromiso con la escritura, sino también con lo que es el vínculo con el país. Aquí me uno un poco a lo que dijo Alfredo y a lo que dijo Diego. Es decir, por ejemplo, para terminar, un reproche que se nos hace mucho a quienes estamos afuera y que lo encontré en el muro Facebook del evento, ¿no? Que vengan aquí al país donde las papas queman para hablar del Perú. Yo creo que un escritor peruano que viaja o una persona que decide ser escritor, que viaja a otro país tan difícil, tan áspero como puede ser Francia,
y está mostrando en ese gesto su compromiso con su país. Y ese gesto tan comprometido con su país es la necesidad o el deseo de convertirse en un escritor viniendo de una realidad tan complicada como es la realidad peruana. Y de guardar el vínculo mediante las palabras, mediante la creación literaria, pero también mediante el compromiso político con el país que se ha dejado detrás. No es porque estamos afuera que nos desentendemos de nuestro país. Es porque estamos afuera que podemos reelaborarlo, de manera caprichosa, pero al mismo tiempo muy comprometida. Caprichosa porque es nuestro ferviente deseo darle una nueva forma, una nueva vida mediante las letras, mediante la literatura. Pero comprometida porque, de un modo u otro, estamos muy conscientes de qué es lo que ocurre en el Perú. Bueno, la relación es muy interesante, los tres lo han dicho, y yo creo que cuando uno vive fuera, definitivamente tiene una relación más cercana con su país y aprende muchas cosas que desconocía. En cuanto, los tres han hablado de los vínculos que tienen con la literatura, lo que han leído, en cierta manera, como lectores, pero también como creadores, quisiera saber qué tipo de lecturas hacen, si leen mucha literatura francesa, y todos los cambios que han pasado de estar las temporadas que han estado viviendo en Francia, ¿qué cambios ha suscitado en su propia escritura, en la relación que tienen ustedes en la escritura de sus novelas y cuentos? Alfredo. Para mí la experiencia francesa ha sido una experiencia peruana. Yo he leído mucho a los franceses aquí. Mis fundamentos, Balzac, Flaubert, y yo los he leído aquí y en español. La llegada a Francia hacia el 83 ya me encuentra interesado por otras cosas, por otras lecturas, pero fundamentalmente buscando más bien el clima, el clima mental, el orden mental que me permitiese avanzar mis proyectos. Ahora, estos proyectos han madurado a través de años, casi desde de la adolescencia, al calor de una cierta formación francesa a través de mis lecturas. El ideal literario no estructurado completamente en mi cabeza, pero de algún modo tenía que ver con Francia, que es un país profundamente literario. Sus grandes escritores, las grandes ideas, las grandes corrientes que ha generado esa cultura, me habían impregnado y de algún modo me incitaban. Pero había otra cosa también. Yo llegué por primera vez a Francia para quedarme un mes en 1973, en el mes de julio, en el mes de agosto del 73, y me quedé finalmente hasta diciembre. El mes de agosto es el mes del verano, es un mes caluroso, y estaba había partido, me había separado de un grupo de peruanos con el que habíamos ido a un evento en Europa. Y entre el grupo de peruanos estaba el poeta Juan Gonzalo Rose, que sabiendo de que yo iba a París me dijo, toma esta tarjeta mía para un amigo en París, un amigo peruano que se llama Lalo Justo Caballero, que te va a ayudar en todo. Entonces yo llegué a París con algo así como $250 y una tarjeta de Juan Gonzalo para este amigo que me iba a ayudar en todo. El problema es que cuando yo llego a buscar a este amigo, el negocio de este amigo estaba cerrado durante todo el mes de agosto porque era verano. Y estaba un poco desamparado, perdido en las calles de París. Y en un momento, en el metro, a la altura del metro Odeón, contemplando una fila de gente que iba a entrar al cine, me fijo bien y en la fila veo a un hombre alto, barbado, extrañamente con gabán y bernal, y era Julio Cortázar. Para
para mí el choque fue tan enorme que me quedé paralizado. Un escritor al que yo había leído tanto, al que admiraba tanto, lo tenía a unos metros. Y no me atreví a hacer nada, no me atreví a acercarme, pero estaba ante Cortázar. Y se dice que Gabriel García Márquez, en la calle, que es una calle muy cercana a este, Gabriel García Márquez, un día, una mañana, iba por una vereda y de repente vio que por la otra bajaba Hemingway. Pero él no se quedó paralizado, vio a Hemingway y se detuvo y le dijo: maestro. París da ese tipo de experiencias. En otra ocasión, siempre en una cola de cine, me di cuenta que yo estaba haciendo cola junto con Alfredo Bryce, que estaba unos... ahí sí me acerqué y lo saludé. Era final. París es una ciudad profundamente literaria, se respira literatura. No hay más que detenerse en una esquina para encontrarse con una librería. Hasta hace unos años las librerías sacaban a la puerta libros, casi ofreciendo al pasante esos libros. Cuando Diego ha aludido a esa generación de peruanos y latinoamericanos que robaban fundamentalmente libros. Los jóvenes, los estudiantes del post mayo 68 consideraba con una moral totalmente extraña de que no había propiedad privada, entonces disponían de las cosas. París es eso. En París el que quiere leer, escribir, tiene todo para hacerlo. En cada barrio hay una biblioteca. Es muy agradable trabajar en las bibliotecas públicas de París. Así que, sí, en París me puse a ordenar un poco mis proyectos y a realizarlos. Perdón. Bueno, yo no tuve tanta suerte. Se habían muerto la mayoría. Yo no conocí a Cortázar. Estoy acá con Alfredo y con Félix. Un par de cosas. Sí, yo, como decía, yo llegaba cuando la fiesta se acaba y en verdad el único que sigue vivo es Vargas Llosa, ¿no? Y creo que va a vivir para siempre, creo. Un poco retomando lo que decía, respondo rápidamente la pregunta a Rocío para que no digan que no la eludo. Para mí el autor capital del siglo XX en Francia es Céline. Céline es el bacán, el loco, el incorrecto, el enfermo, el escritor que hizo una novela que nos al lector lo lleva a temblar y lo asusta. Y que curiosamente, como dijo Fernando Ampuero en la presentación de mi libro, se le negó, Francia le niega por un asunto político, por un lobby, la celebración de sus 100 años. Y cuando los franceses celebran a un escritor, parece que fuera el Papa, una cosa así, porque realmente ellos han invertido en cultura de una manera muy fuerte. Respecto a lo que decía Félix, esta idea de, para hablar del Perú tienes que estar en el Perú. Es una cojudez, ¿no? Disculpen la palabra, pero a mí me molesta mucho esa idea que parte de una forma de pensar el Perú de hacia adentro, como si salir de las fronteras del Perú significara que uno dejara de poder pensar y expresarse libremente. Esa idea de que para hablar del Perú hay que estar en el Perú, si no, cállate. No, ¿por qué me voy a callar? De ninguna manera. Estar fuera de mi país no me hace ser menos peruano, ni me quita el derecho a pensar el Perú y a opinar sobre el Perú y a venir al Perú. Es una idea arcaica, conservadora, fujimorista, ¿no? Fujimorista. Y yo me la paso hablando del Perú en Francia.
Y yo, no, yo quisiera no hablar tan bien de Francia, no porque me ha acogido, porque han sido bastante generosos, la verdad, y porque estoy muy contento de estar allá. Pero no, ni se imaginan lo difícil que es adaptarse a veces a los franceses. Tienen una burocracia que, bueno, a la del Perú no sé si se puede comparar, pero en el Perú hay corrupción, así que eso lo justifica un poco, allá no hay. Al menos entre los burócratas. Es difícil y al mismo tiempo es enriquecedor vivir en Francia, ¿no? Ya desde el lenguaje, ¿no? Nosotros en español y en inglés tendemos a abrir la boca, ¿no? Agua decimos agua, ¿no? Allá dicen lu, ¿no? La primera vez que yo quise pedir agua en un restaurante me sentí muy mal, no pude, no me entendieron nada, ¿no? Yo bajé la cabeza, ¿no? Porque si es de ¿qué? No me entendían nada, ¿no? O je ne sais pas, yo lo aprendí, ¿no?, en la escuela, no sé, je ne sais pas. Yo decía je ne sais pas y no sé, no entendían nada, ¿no? Todo lo comían, je sais pas, je sais pas, chepi, no sé, no entendía, ¿no? Entonces, para mí, Francia no es un país. París, yo vivo en París. Alfredo y yo vivimos en París. No, no es un país fácil. Pero al mismo tiempo, es un país absolutamente generoso con el artista. Es un país que ha tenido conciencia de la riqueza, no solamente simbólica, sino económica, que genera la cultura y la educación en un país. Eso acá, olvídense. La cultura es el patio trasero. El patio trasero de este país. Vean hoy día la famosa foto de Humala, pues, hablándole al público, y la ministra de Cultura tomándose un selfie. Esa es una radiografía de lo que es este país, del poco respeto que hay a la figura, no solamente del presidente, sino del mismo discurso, ¿no? Pero esas cosas me gustan. No creo que nos gustan en el sentido, nos indignan, pero a mí me dan material para pensar el Perú, porque si una cosa tiene el Perú es que es un lugar tan de ciencia ficción que tenemos tanto material para hacer ficción y para repensar el Perú. No porque yo me voy fuera, ya dejé de pensar en el Perú. Vuelvo a repetir, me encantaría que fuera así. ¿Por qué? Por salud. Por salud. Pero no puedo. Hay algo que creo que a los tres nos liga a nuestro país y que no podría explicar, sinceramente. Soy escritor y a veces me quedo sin palabras para explicar ese vínculo profundo que siento con el Perú. Gracias, Diego. Creo que el tipo de vínculo que tengo con la literatura francesa viene más de mis lecturas antes de llegar a Francia. Es cierto que hace poco, sobre todo porque ahora me estoy dedicando más a la traducción, leo cada vez más a la literatura francesa. Pero lo curioso en mi caso es que yo, al llegar a Francia, descubrí que había literatura latinoamericana. Es decir, me abrí mucho más a lo que se estaba escribiendo en otros países de América Latina. Y en ese sentido yo aproveché mucho, bueno, Alfredo habló hace rato de la red de bibliotecas francesas. En Burdeos, que es la ciudad donde yo estudié, donde hice mi doctorado, hay una excelente biblioteca latinoamericanista que a mí me permitió justamente tener esta visión de conjunto de toda la, no solo de todo lo que se produce ahora en América Latina, sino también de toda la tradición latinoamericana. En ese sentido, no me parece injusto decir que yo en Francia adquirí esta conciencia de lo latinoamericano. Me interesé en historia de otros países, sobre todo Chile, porque la literatura chilena a mí siempre me ha marcado de manera bastante singular. México, Argentina, Bolivia, países latinoamericanos con los cuales compartimos el idioma, pero al mismo tiempo hay muchas cosas en común, ¿no? Uno piensa en el caso peruano, y si solo se queda en lo que ocurre en Perú, no descubre que otros países han vivido, claro, de manera bastante singular, con sus particularidades, pero movimientos relativamente históricos, sociales, políticos y artísticos similares, ¿no? Uno descubre que hubo un Rubén Darío, por ejemplo, que hubo un Jorge Luis Borges, ¿no? Que hubo estas especies de figuras señeras de la literatura que tuvieron una trascendencia que fue más allá de sus países, sino que tuvo que fueron conocidos a lo largo y ancho de todos los países latinoamericanos. Los cambios que ha suscitado el paso por Francia en mi escritura, yo no sabía formularlos de manera racional. Yo creo que ha generado un cambio emotivo, personal,
bastante flagrante, porque mal que bien ya tengo 10 años en Francia. En Francia yo tengo una gran parte de mi experiencia vital, y uno sabe muy bien que cuando uno se dedica a la literatura, la experiencia vital forma parte, es el humus en muchos casos de lo que se escribe, ¿no? Yo creo que en cualquier caso me ha dado a mí un panorama, el panorama latinoamericano, me ha dado a mí también el panorama francés, no solo de la literatura, sino también de la cultura. Afuera hace un rato hablaba de lo que podía encontrar en París. Yo vivo en Tours, yo vivo en una casa que está a 500 metros de la casa donde Balzac pasó su infancia, ¿no? Todavía se puede ver la ventana en la cual arrojaban lo que tenía la basílica en el cuarto de Balzac. Vivo en una casa que está muy cerca del jardín de las Prévendes, donde Paul Celan se sentaba a leer. Es una escena que yo retomo en mi novela, ¿no? Donde he trabajado en el liceo donde Leopold Sedar Senghor fue profesor. O sea, lo que quiero decir es que es un país tan impregnado de literatura que uno la encuentra incluso en el más mínimo detalle. Y cuando una persona es sensible a eso, pues no solo le emociona, sino también le motiva a seguir escribiendo, ¿no? Gracias. Muy bien. Me parece interesante porque han hablado de diferentes cosas, pero entre ellas han hablado de lo que les gusta y las cosas que son difíciles. Pero creo que dentro de estas cosas ustedes tienen algunas facilidades que han mencionado que no las tendrían si se hubieran quedado en el Perú. Los ayuda a seguir produciendo y creando. Entonces, ¿de qué manera, digamos, la estadía que ustedes tienen en Francia y las facilidades que puedan tener para la escritura, le está ayudando a sacar los proyectos que tienen? Y si pueden hablar un poco de los nuevos proyectos que tienen en mente, porque los tres acaban de publicar muy recientemente textos literarios, novela, cuentos y novela. Esto rápidamente se está convirtiendo en una serie de testimonios que vamos a... Voy a intentar trenzar el testimonio y la respuesta. A mí me ha marcado también, no me ha marcado porque sea algo novedoso, lo conozco el reflejo, lo he enfrentado antes. Me ha marcado el otro día un comentario que he visto efectivamente en el Facebook a propósito de esta mesa redonda, de alguien que decía: vengan al Perú donde las papas queman, vengan a hacer patria aquí. Efectivamente es fujimorista, es chocante, es primario, es chauvinista, repugnantemente chauvinista y miope. Yo he trabajado toda mi vida como periodista, en el Perú y en Francia. Y en Francia, al llegar el 83, a partir del 84, empecé a trabajar en la agencia France Presse, para quienes había trabajado aquí. Y en France Presse me he quedado muchísimo tiempo trabajando en el servicio español y en un contacto cotidiano absolutamente intenso con lo que ocurría en el Perú. Yo estaba en la fuente de la información. Tenía una actualidad en mi información que sorprendía muchísimo a Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, con quien a partir del 85 trabé una amistad mucho más cercana, y con quien me veía prácticamente con un grupo de amigos cada viernes. Entonces, cada viernes yo de algún modo hacía un informe a Julio y a los amigos de lo que pasaba en el Perú, de cómo evolucionaban las cosas por mi oficio, por el periodismo. Entonces, que esta información, esta carga emotiva que conllevaba la información, no hacía sino acentuar mi compromiso, un compromiso que nunca se eclipsó en lo más mínimo con el Perú y sus problemas. Entonces, este tipo de discursos realmente son ofensivos. Bueno, sí, tal vez sería mejor obviarlos. Julio Ramón Ribeiro, que me dio su amistad, cercanía, sus consejos, sus testimonios, Julio Ramón Ribeiro, él era muy claro con respecto a lo que representaba París para un escritor. El escritor con frecuencia necesita un clima mental, un clima propicio.
Yo respeto muchísimo y admiro a los jóvenes escritores. Cuando, esta vez que he venido y encuentro esta explosión de escritura que hay en este momento en el Perú, porque yo me doy cuenta de las condiciones heroicas en que se da ese trabajo. Porque yo lo he conocido, lo he vivido. Trabajar en Francia es diferente, es mucho más fácil. A condición, por supuesto, de tener resueltos algunas... algunas necesidades, ¿no? En Francia la sociedad se preocupa de del trabajo de cultura y lo facilita. Yo creo que en esta medida, sí, yo creo que en esta medida yo he podido desarrollar mis proyectos con muchísimo más facilidad que aquí. Aquí yo estuve detenido y frenado por mucho tiempo. Francia me ha permitido trabajar mis proyectos y a la vez pensar muy intensamente en mi país. Bueno, Alfredo ha conocido a Cortázar, salió con Ribeiro, yo he chupado con Braille por si acaso. Algo tengo que decir. ¿Pero es cierto? Sí, es cierto. miren. Yo quizás aquí de la mesa soy el advenedizo. Yo he vivido la mitad de mi vida fuera del Perú. He estado 11 años en Estados Unidos, en Texas y en New York. Y ahora hace 2 años recién vivo en París. La gente me dice, Diego, te has venido con beca, genial. ¿Qué tal? No tengo ni beca, no tengo nada. Yo me vine, dejé todo, mis trabajos. Yo soy doctor, dejé mi trabajo en la universidad. En Nueva York, después dejé el trabajo en la universidad acá y me fui. Y me fui, literalmente me fui, dejé todo. Y a mí me encanta pensar, no me encanta, estoy convencido de que fue lo correcto, ¿no? Lo correcto para mí era ir donde siempre había querido estar y dejar todo por la literatura, por la escritura. Ahora yo podría decir que en París vivo y sobrevivo, porque los escritores, mis amigos, muchos de ellos están trabajando en hoteles, están trabajando en lo que haya. Yo he tenido alguna suerte porque he seguido con la docencia, pero París es una ciudad cara, es una ciudad difícil. Y entonces hay que tomar en cuenta todo esto como escollos a la hora de poder desarrollar nuestra obra. Yo escribo a veces, me inspiro en los lugares menos literarios, ¿no? Yo escribo cuando me voy al trabajo en el metro, ¿no? Ahí con la computadora encima, ¿no? Y está bien, porque eso era lo que yo estaba buscando. Es decir, para mí la literatura es un asunto vital. La literatura para mí se vive intensamente. Entonces yo entiendo mucho a veces por qué hay esa tensión a veces en el Perú entre los escritores, porque creo que en el Perú se vive intensamente y que, bueno, comparación pues de casi todos los países de América Latina, acá no hay becas, no hay premio nacional desde 70, no hay nada. Y si pues, hay una beca, se matan con cuchillos, se meten veneno en la chela, todo, algo hacen, pero... Entonces... París es el lugar donde yo quería ir, es el lugar en el que estoy, y la verdad es que estoy muy contento de estar allá. Tuve la fortuna de que mi novela Bioy se publicara en una editorial bastante grande, en francés. Eso ha sido una experiencia nueva para mí y quizás muy enriquecedora en términos profesionales. Yo lo corto acá porque no nos queda mucho tiempo, pero simplemente terminar diciendo que yo creo que el escritor puede escribir donde sea. Si la necesidad de escribir está, uno escribe donde puede y lo hace. Sí, es cierto eso. Evidentemente no es irse a París o a Francia para convertirse en un escritor. Es cierto que si la vocación está, yo creo que se puede generar muchas cosas muy interesantes, producir una alta literatura, y basta para ello el compromiso con la escritura, ¿no? El compromiso con lo que se tiene que hacer. Y los campos de batalla están allí, la batalla está aquí en Perú, la batalla está en Francia y en muchos otros países, ¿no? A mí me parece bastante estremecedor el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Yo soy un individuo, un peruano que es escritor, hace un rato fuimos a ver a Yannick Lanz, escritora de Haití, ¿no? En Francia, en París, puedes encontrar escritores de Congo, escritores de Senegal, escritores
que vienen de Rumania, no tienes nada en común, hay una diferencia cultural, lingüística enorme, pero el gesto es el mismo, ¿no? Es decir, el tipo que ha levantado el lapicero y que ha tenido ese gesto de rebeldía contra el mundo y que se ha puesto a escribir. O sea, no importa la nacionalidad, pero el gesto está ahí. Y eso a mí siempre me ha fascinado como motivo, como imagen, pero también como modelo, porque ese pequeño gesto que encierra mucho de revolucionario es algo bastante marcante. Yo creo que la experiencia francesa, sobre todo para la gente que dice, ustedes están en Francia, ¿no? donde las papas queman, ¿no? Yo creo que la experiencia francesa en verdad es intraducible. Todo lo que podemos vivir en Francia, todas las dificultades, la soledad, el sentimiento que puede tener uno en un país, en un idioma que no es el suyo, no se puede transmitir a alguien. Yo creo que en mi caso, no lo transmito en mi literatura, sino que lo doy una forma. Lo reinvento. Mediante la literatura, mediante la reflexión literaria acerca del exilio, el ser un trasterrado, ¿no? Y en encontrarse en un nuevo espacio. Y lo dejo aquí porque me gustaría eventualmente ver si hay alguna pregunta. Un saludo a los cuatro, felicitaciones, mis respetos, mi admiración por el trabajo que estáis haciendo. Yo quería preguntarles, desde Ventura García Calderón, que fue el primer peruano candidato al Premio Nobel de Literatura, César Vallejo, hasta Vargas Llosa, Inostroza, Cisneros, y hasta ustedes, llegando hasta ustedes, ¿qué otros autores peruanos nos estamos perdiendo por no conocer las obras? ¿Qué otros autores peruanos han publicado o conocen ustedes de que hayan publicado allá, sin contar ya a José, a Patrick, a Rosas, a Elqui Burgos, el poeta cajamarquino, sin contar a los que ya han mencionado? ¿Qué otros autores conocen? Y una segunda parte, en Francia se forma una nueva nación, que es la nación del migrante, y esos vínculos que tienen con los migrantes latinoamericanos, migrantes de otros países, como ha señalado Félix, ¿cómo les han ayudado a establecer puentes? ¿Cómo podemos conocer más de ellos a través de ustedes, artículos, publicaciones? Gracias. Yo contesto la primera parte. Sí. Mira, la verdad es que ahí hay muchos chicos y chicas haciendo no solamente literatura, sino cine, artes plásticas. Hay un movimiento latinoamericano muy vivo en ebullición. Tanto así que mi guardilla, que tiene 18 metros cuadrados, ha sido transformado en centro cultural. El centro cultural Trey Spa se llama. Y ahí yo los recibo a todos para conversar, ¿no? Tenemos que reinventar esto de la tertulia. Hay muchos, ¿no? Hay chicos que han publicado, la mayoría ha publicado al comienzo y se ha ido para allá. Te puedo dar nombres, no sé, Alessandro Pucci es un chico que hace una literatura fantástica, que publicó acá y se fue allá con ese sueño, ¿no? Majo Moreno, una cineasta muy joven que se endeuda para hacer sus películas. Hay un montón de peruanos que, como acá, tienen, como dije, ese fervor por expresarse, ¿no? O sea, la segunda parte de la pregunta, no sé qué. Antes de que Alfredo responda, simplemente añadir que en verdad yo les recomiendo vivamente leer a Alessandro Pucci, porque me parece que es un escritor muy interesante, muy al margen de las modas, muy discreto y con una literatura muy singular. En verdad es un escritor que vale mucho la pena. Perdón, Alfredo. Yo no voy a citar nuevos escritores, porque los que podría haber citado han sido ya enunciados. Y son más o menos conocidos, pero sí quisiera contarles algo. Hay un amigo en París que se llama Luis Dapelo, que es un crítico, un traductor, y en una ocasión Luis me invitó a ir con él a una reunión que se realiza los lunes en un café del distrito 10, que es un distrito más bien popular, y era un cenáculo de escritores de distintos horizontes, pero con una fuerte presencia africana. Y era una cosa extraordinaria. La gente se reúne allí para leer obras que están construyéndose, a work in progress. Y la gente lee, discute y alienta y aconseja, y es una cosa extraordinaria.
Yo no sé si en la época de Vallejo, cuando Vallejo se reunía con gente de tan distintos países, porque París crea sociedades y amistades de ese corte, yo no sé si había discusiones de este tipo, no lo sé. Pero yo entiendo perfectamente el espíritu de amistad literaria internacional que se da en París y que es uno de los ingredientes que más me gusta en esa ciudad. Yo solamente quería decir de que no son escritoras nuevas, pero tenemos también a Patricia de Sousa, a Grecia Cáceres, que también tiene varias novelas y poemas, y Leila Bartet, que es una fabulosa cuentista. Bien, buenas noches. Yo quisiera felicitarlos, a ustedes, por el compromiso que muestran con nuestro país desde Francia. Y me hacen recordar a César Vallejo, un hombre comprometido que siempre estuvo pensando y apoyando sobre el proceso no solamente político, sino económico de nuestro país en la época en que vivió en Francia. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ya que viven en París, ¿qué tanto se conoce los pasos de Vallejo en aquella ciudad actualmente? ¿Y qué están haciendo ustedes o qué pueden hacer ustedes para que la imagen de César Vallejo sea más reconocida en ese país en el cual sufrió también mucho en los inicios de su estadía en París? Esa sería la pregunta. Muy rápidamente, lo que hacen todos los peruanos cuando llegan a París es ir a la peregrinación de la tumba, ¿no? Ahora, tienen que entender que los cementerios en París son lugares culturales. Francia ha habilitado los cementerios, pone digamos, un postón con los nombres de los escritores o de los artistas, de los intelectuales, y César Vallejo está ahí. Ahora, sería mentirte decirte que si yo hablo con un francés y le pregunto por Vallejo, me va a decir sí, sé quién es, porque no es verdad. En el Perú, pues, César Vallejo es un emblema, ¿no? Y con mucha razón, porque personalmente yo creo que es el gran poeta de la lengua en español, tal cual. No se publicó, bueno, son pocos los peruanos que han publicado toda su obra en Francia, en francés, pocos, muy pocos. César Vallejo es uno de ellos, pero yo creo que ha tardado un tiempo para generar este reconocimiento entre los mismos franceses. Entre los peruanos, allá en París, es como un demiurgo, es como un dios, es como alguien que es una presencia, ¿no? No solamente es un equipo de fútbol y una universidad, es el gran poeta y aquel al cual acudimos todos cuando... Sobre todo porque tuvo una desaparición bastante dura, ¿no? Una vida durísima, ¿no? Simplemente añadir con respecto a propósito, discúlpame, una cosa, a propósito de Vallejo y de los peruanos, hay los excesos de siempre, ¿no? Hay algunos que se van y no vacilan en plantar fotos y poner el lemas políticos sobre su tumba, etcétera, y cometen tropelías de ese jaez. Pero estar en París, ser peruano y ser consciente de que es Vallejo estuvo en tal época y vio a tales, etcétera, esta amistad con Picasso extraña, por ejemplo, y con tantos otros, realmente ayuda. Y nos sitúa en un plano de humanidad y de creatividad muy, muy rica, muy enérgica, energizante. Yo quería añadir con respecto a lo que ha dicho Diego, de que mal que bien la gente que se dedica a la literatura conoce a Vallejo. Hace unos 4 o 5 años ha aparecido en Flammarion una nueva traducción, creo que es Flammarion, una nueva traducción de tapa verde muy bonita de la obra completa de Vallejo, hecha por un excelente traductor francés. Y la gente que se dedica a la literatura lo lee, lo conoce. Yo recuerdo esta anécdota según la cual Thomas Bernhard, el gran escritor austriaco, leyó a Vallejo en París y Vallejo marcó gran parte de su trayectoria como escritor. Un par de acotaciones nada más al margen que quisiera dar, añadir a la lista de escritores.
en Siberayo, que algunos de ustedes pueden conocer. A mí nadie me conoce por culpa de Siberayo, siempre digo, no importa mi nombre. Pero gracias a Siberayo yo desarrollé amistades epistolares con algunos escritores de muchas partes del mundo. Está hablando, ¿no?, Domingo Martínez, el director de Siberayo. Y hay dos personas a las que, con las que desarrollé una amistad muy grande. Son dos personas que no podrían ser más distintas. Una es Carlos Henderson, poeta peruano que vive muchísimos años en Francia y que es un vallejiano impenitente y es el que dirige prácticamente todas las actividades vallejianas que se hacen en París. Y el otro es Miguel Rodríguez Riñán, escritor chimbotano que escribe a borbotones, un poco siguiendo, supongo, la nueva escuela de Zenón, que es cuya prosa yo admiro muchísimo y que creo que en algún momento él mismo va a sentarse a sintetizar. Creo que son dos escritores que hay que tener en cuenta en el universo de escritores que viven, peruanos que viven en Francia. Gracias. Acerca del vínculo del escritor que reside en París con la región, con América Latina, ¿cómo el tema de la globalización ha cambiado? Imagino que el escritor Alfredo Pita sí ha vivido ese tránsito de antes del inicio del proceso este que se llama la globalización y el después, ¿no? En el caso de Diego y de Félix, obviamente ellos han llegado después, ya cuando la globalización y las telecomunicaciones ya estaban instaladas. ¿Cómo, digamos, este proceso llamado de globalización puede haber modificado ese vínculo que normalmente tenían antes, ¿no?, en la época de Vallejo y después con su región, digamos, con ese vínculo con el país, ¿no? Sí, hay, de hecho la globalización nos ha tocado a todos, nos ha afectado a todos. Y creo que la esfera en la que más ha afectado nuestra relación con nuestra realidad es la comunicación. Yo recuerdo que hace 20 años comunicarse desde Francia con Perú era carísimo. Si yo quería hacer una llamada de larga distancia, me costaba algo así como 20 francos el minuto llamar a los míos aquí. Ahora es gratis, es muy fácil. Y el tráfico de información se ha revolucionado completamente. A propósito de vengan al Perú donde las papas queman, es que me acabo de acordar y a propósito de comunicación y a propósito de globalización, de que, bueno, a mí me deben conocer algunos porque yo frecuento mucho las redes sociales. Hace algún tiempo me advirtieron de que en Twitter los propagandistas de la minera Yanacocha en Cajamarca andaban publicando una foto mía en la que yo aparezco con mi hija pequeña en las fiestas de Selendín en mi pueblo con el rótulo "Conozca al enemigo comunista que desde París se opone a los proyectos de desarrollo en el Perú". Ellos están ejerciendo también la comunicación, la globalización, y están preocupados aparentemente por lo que yo hago desde tan lejos y tan lejos de donde las papas queman. Yo participo mucho de la actividad política de mi pueblo desde París. Muy bien. Quiero agradecer a los escritores por habernos ilustrado. El compromiso que nosotros vivimos acá, como bien dice el escritor Alfredo Pita, donde las papas queman, ¿cuál es el compromiso de ustedes como escritores con el pueblo peruano? Porque lo que se trata acá en nuestro país, como ustedes lo conocen mejor que nosotros de repente, que los problemas acá son muy fuertes, problemas sociales, económicos, culturales. El escritor Diego Trelles manifestó una anécdota con respecto a una ministra de cultura que
se puede decir que no tiene presencia, ni presencial, valga la redundancia, ni virtual. Entonces, se puede dar uno cuenta cómo está la cultura en nuestro país, cómo está la educación en nuestro país y cómo crece también la intolerancia en nuestro país. Lo que yo quería, yéndome al futuro, es conocer cuál es el compromiso del intelectual, ¿no? Retomando un poco a Mariatti, cuál es el compromiso del intelectual, del literato, del escritor, del político, del periodista, con respecto a nuestros intereses de acá, del pueblo peruano, de la nación peruana. ¿Cuál es? ¿Qué puntos específicos quiero decir? Si su compromiso es orgánico o inorgánico, es libre, individual, anarquista, no lo sé. Si hay un compromiso para que nosotros, acá en el Perú, tengamos alguna idea en común para poder tener una alternativa y salir de la situación terrible en que nos encontramos. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Vamos a escuchar la segunda pregunta y contestamos las dos juntas. Si uno lee El Rincón de los Muertos, obvio, te digo Trillis, no he tenido la oportunidad de leer la novela de Terrones, y noto de que el distanciamiento geográfico no nos ha hecho romper el vínculo con el país. Porque, y mi pregunta va a lo siguiente: ¿qué tanto nos ha marcado para su obra narrativa, literaria, la guerra que hemos tenido en este país y la dictadura de Fujimori? Yo no noto eso en las obras de Diego y en las obras de Alfredo Pita. No sé si Félix también, ese distanciamiento y esta etapa de la historia del Perú está también en su obra narrativa. Voy a responder muy puntualmente. Antes que nada, ya que se trata de una mesa dedicada a Francia y escritores peruanos en Francia, quiero decir que los escritores franceses actuales están bastante lejos del compromiso político. Yo creo que era algo lo que determinaba el paisaje cultural letrado de Francia en el siglo XIX. Ahora ya no lo es tanto, porque había una progresiva autonomización de la función del escritor. El escritor francés se ha burguesado en cierta manera. Ese compromiso yo creo que lo tenemos, en cambio, nosotros los escritores latinoamericanos, de manera muy, muy marcada, en mayor o menor medida, y en este caso los escritores peruanos. Es cierto que buscamos estar al tanto de lo que ocurre en nuestro país, reaccionar, generar un movimiento y una reacción de la parte de los otros ciudadanos. Alfredo, Diego lo hacen muy a menudo, yo lo hago a mi medida. Yo creo que el compromiso del intelectual no es tanto, en mi caso, programático como estético. Yo creo que el intelectual y el escritor debe reivindicar la libertad de escribir y la libertad de ser consciente de que es una gran responsabilidad escribir, y que al escribir está dándole rienda suelta a lo mejor que puede tener el ser humano, que es su imaginación, y que al hacerlo, lo debe hacerlo no solo como individuo, sino también como alguien que se expresa dentro de una sociedad, ¿no? Yo creo que el escritor es una figura un poco particular, paradójica, porque por un lado puede tener tendencia al aislamiento, pero por otro lado debe actuar. La acción del escritor es, antes que nada, ser comprometido con su literatura. Eso es un gran compromiso político. Bueno, para terminar, me gustaría responder rápidamente, ¿no? En la misma línea, el compromiso del escritor es con su obra. Yo soy escritor porque quiero escribir y quiero hacerlo de la mejor forma posible. Como ciudadano, porque el señor parece que mezcla todo, ¿no? Como ciudadano, yo tengo un compromiso político. Como ciudadano, pero en mis obras yo no le digo a nadie cómo pensar. Yo no hago literatura proselitista acá. Mi compromiso como ciudadano es claro en mis intervenciones, en mis columnas de opinión, en mi muro. Y si ustedes me hablan de aporte, yo pienso que el señor no ha leído lo que hemos escrito nosotros. Yo he escrito una novela, y Alfredo también, y a su manera Félix, donde se piensa el Perú, donde se piensa una época muy turbulenta, muy difícil, muy caótica, que, señor, yo viví acá. Entonces, cuando a mí me dicen, ustedes están fuera, ¿qué van a aportar al Perú? Yo lo que pienso es que me da un poco de miedo la pregunta, porque me parece un poco injusta, algo que hemos remarcado desde el inicio de esta mesa.
De nuevo, el compromiso del escritor es con su obra. Y la obra es la que abre ventanas para que los lectores cambien, si quieren, lo que está pasando, si es que la literatura que hacemos es una literatura que habla de la realidad. Nada más. La primera pregunta, de algún modo, nos retrotrae a viejas polémicas, a viejas discusiones que se dieron sobre todo en los años 50 y 60. El escritor comprometido, si a través de su obra el escritor debe transmitir un mensaje, dar instrucciones, dar recetas sociales y políticas, etc. Estamos lejos de todo eso. Ahora, cuando han evolucionado las cosas como han evolucionado en el Perú, los escritores también han evolucionado en su conciencia del rol que ellos cumplen. El deber principal de un escritor es escribir bien, hacer buenas obras literarias, plantear problemas humanos a partir de la calidad de sus obras, y luego se verá. Qué es lo que ellos siembran, qué es lo que suscitan, se verá. En cuanto a mí, el debate político no lo rehuyo, porque yo soy muy político, me interesa muchísimo la política. Como dice Diego, somos ciudadanos que se asumen como tales, pero somos escritores también, trabajamos nuestra obra, pero también intentamos cumplir con nuestro deber ciudadano. En lo personal, a mí me gusta mucho y soy tentado por la realidad, por los problemas del Perú, por esta violencia intrínseca que se sigue viviendo en el Perú, y que no, yo no lo limito solamente a la cuestión de Sendero Luminoso, etc. Yo considero, porque esta es una de las sociedades más violentas que hay en el planeta, solo que es una sociedad, una violencia tranquila, escondida, hipócrita. Y eso me interesa mucho literariamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nuestra disculpa para la cámara de Diego, nos hemos pasado un poquito de tiempo, les hablo rapidísimo porque nos prometen cortar la luz. Así que muchas gracias. Es parte de la violencia tranquila y política que nos está hablando Alfredo. Gracias por estar aquí.